todos y a todas, soy Cris Rodríguez y aquí estoy una vez más con todos vosotros en Maldito Piano. Inusual, poniéndoos de fondo una música que, bueno, sigue poniendo, sonando un poquito así a modo ambiente. Si no la conocéis, aunque me extraña mucho, es la famosísima Marcha Gradesky, que fue compuesta por Johann Strauss, pero Strauss padre, no Strauss hijo, en 1848. En el momento fue todo un homenaje al mariscal que, bueno, consiguió ahí una serie de victorias austríacas, el mariscal Radetzky, ¿vale? Aunque a día de hoy he de decir que se conoce mucho, pues principalmente por formar parte del programa musical del concierto de Año Nuevo. Suele ser, de hecho, el gran broche de oro de todo este tipo de conciertos de Año Nuevo. Y también, pues, bueno, la escuchamos muchísimo en competiciones, pues, tipo Fórmula 1 o grandes eventos, o también incluso es la melodía con la que sale a jugar la selección de fútbol de Austria. Entonces, ¿por qué es tan importante a día de hoy esta marcha? Pues os tengo un libro en el que, bueno, como veis, es pedazo libro, hablando sobre la Marcha Radetzky. Vale, pero no es todo el libro entero Marcha Radetzky, ¿vale? Me explico un poco, que parece que me estoy contradiciendo. Este libro, llamado precisamente La Marcha Radetzky, fue escrito por Joseph Roth. El señor Roth, es importante aclarar, ¿vale?, que fue un escritor y periodista judío que, bueno, nació en Galicia en 1894, pero que murió exiliado en París en 1939 tras servir en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y como sabéis, a partir de ahí los judíos pues lo pasaron un poquito mal. Y bueno, el señor Roth pues escribió este libro, ¿vale? En concreto, el libro original tiene la imagen de su ciudad en la portada. Esta nueva reedición actual pues tiene su retrato, ¿vale? La edición es de Alianza Literatura, ¿vale? Alianza Editorial. Voy a parar esto. Sobre el libro. El libro pues nos narra la... digamos, es una novela política o militar, más bien militar, en el que nos narra pues las generaciones de una familia muy importante en cuanto a la historia militar de Austria, que es la de los Trotta. El primer Trotta famoso, por decirlo así, es conocido como el héroe de Solferino, porque, bueno, le salvó la vida al emperador de unos disparos en la batalla y, bueno, la famosa batalla del héroe de Solferino. Su padre había sido ya de origen humilde y vemos cómo a partir de convertirse en ese personaje Trotta, el gran héroe de Solferino, pues sube como de estatus social y hasta su padre pasa a tenerle de golpe un respeto y unos protocolos que hasta entonces pues no los tenían, ¿no? Y en la novela pues se va sucediendo las aventuras de las cuatro generaciones de los Trotta. ¿Qué pasa? Como es una novela militar, nos va a reflejar, a ver cómo lo explico, nos va a reflejar algo muy importante a nivel musical, que es la importancia de las marchas militares, tanto en el día a día y en los hogares, como a la hora de entrenar, desfilar e incluso en las batallas. Y ahí la Marcha Radetzky tiene un papel muy importante, junto con otras conocidas marchas que se van a retratar muy bien en este libro y se describe muy bien todo ese papel, ¿vale? La parte política del libro, pues obviamente los emperadores, estrategias militares, estrategias económicas,
se retrata todo muy bien, ¿vale? Es una época, pues, social un tanto inestable, económica, porque hay, bueno, las famosas guerras y, bueno, todo eso que ya conocéis. Pero a nivel musical es interesante, pues, para tener ese trasfondo de qué hay detrás de esa marcha Radetzky, y de otras marchas militares que se tratan en el libro, aunque este se llame así. Pero bueno, vemos que es la marcha en sí, y este título está justificado porque esa marcha en concreto fue muy, muy importante. Y no os quiero decir el porqué, porque eso, si alguien quiere saberlo, le recomiendo que se lea el libro, ¿vale? Además, ahora que en España y bueno, en otros países también estamos con las famosas cuarentenas y el estate en casa y quédate en casa, pues bueno, yo aproveché, era un libro que tenía pendiente y pues me lo terminé de leer, ¿vale? Son nada más y nada menos que 425 páginas de estas de papel hiper finito y letra más bien pequeñita, ¿vale? No hay ninguna ilustración en el libro, es absolutamente todo, todo texto, ¿vale? En mi caso es la encuadernación, pues, blandita, pero bueno, creo que hay diferentes formatos a la venta, ¿vale? Como siempre, os dejamos el enlace abajo y por favor, quédate en tu casa. Vale, y de no ser posible, pues sal lo menos que puedas o intenta evitarlo a toda costa. Y pues leer libros es una muy buena acción, aparte de tocar el piano, por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo.